Bienvenidos a este nuevo tutorial de Photoshop. Este será el primero de tres tutoriales en los que veremos tres métodos diferentes para igualar el tono de la piel a la hora de hacer un montaje en nuestras fotografías o en uno de nuestros trabajos. En este primer tutorial lo que vamos a ver va a ser el uso del filtro Ajustes Igualar Color. A mi modo de ver, probablemente sea uno de los métodos más sencillos con el que igualar los tonos de piel, pero quizá no sea el mejor por los resultados, puesto que algunas veces los resultados serán óptimos y otras veces no. Y nos tocará hacer uso de otros ajustes. Aún así, quiero mostrároslo para que veáis la potencia del filtro y lo que se puede llegar a hacer con él. Bien, pues empezamos. Para ello, tengo aquí dos retratos de la misma persona y voy a hacer un pequeño montaje rápido, en el cual no me esmeraré mucho, donde cogeré esta cara y la pondré encima de esta otra para igualar después el tono de la piel. Para ello, lo primero que hacemos, cogemos el retrato 2 y con la herramienta lazo vamos a siluetear la zona que queremos pasar al otro retrato. Bien, con esto será bastante. Ahora lo sacamos a otra capa pulsando Control J. Ya lo tenemos aquí, entonces lo renombramos como cara 2, por ejemplo, y lo llevamos sobre el retrato al que queremos aplicarlo. Lo primero, antes de ajustar los niveles, bajamos un poco la opacidad de la capa para colocarla mejor en su sitio. Bien, podría quedar por ahí más o menos. La giramos un poquito. Vale, pues ya la tenemos. Ahora subimos de nuevo la opacidad y añadimos una máscara de capa para quitar lo que nos sobre. Cogemos pincel, color negro para ocultar en la capa. En la máscara de capa que tenemos aquí y empezamos a quitar lo que nos sobra. La ventaja de estar usando una máscara de capa es la ventaja de usar la máscara de capa es que siempre podemos recuperar parte de lo borrado. Vale. Aunque luego el resultado final no sea exactamente lo que queremos, porque se verá algo irreal. De lo que se trata es de que veamos cómo ajustar los tonos de la piel. Vale. Bueno, pues ya tenemos la cara puesta aquí. Ocultamos esta capa momentáneamente y ahora nos vamos al retrato 1, que es este. Y hacemos lo mismo con la herramienta lazo. Vamos a coger la zona que vamos a sustituir. Igual que antes, pulsando Control J, lo sacamos en una capa nueva que vemos aquí y que renombraremos como muestra. Vale, volvemos a activar la capa que hemos puesto antes. Podemos incluso girarlo un poco para que se vea más realista y subir un poco el tamaño. Vale. Y ahora vamos a hacer el uso del filtro al que he hecho referencia. Nos vamos a Ajustes, Igualar Color. Y aquí escogemos el fichero en el que estamos trabajando. Y ahora le decimos con qué capa queremos igualar el color.
Como veis, nos queda prácticamente terminado, solo que se nota un poquito más clara toda la zona de la nueva cara. Bueno, pues en transición vamos a mover un poquito hacia la derecha de manera que conseguimos algo de oscuridad. Esto se debe a que en transición lo que hacemos es volver a la imagen original en la medida que queramos. Podríamos también subir la intensidad de color o incluso subir o bajar la luminancia de los resultados que estamos obteniendo. Vale, le damos OK. Y por último, aunque ya está bastante bien conseguido, le vamos a hacer un ajuste de corrección selectiva para mejorar los tonos rojos de la nueva piel. Para ello nos vamos aquí abajo. Perdón, nos vamos aquí abajo y le damos a una capa de ajuste de corrección selectiva. Para que afecte solamente a la capa en la que tenemos la nueva piel, pulsaremos sobre este icono creando una máscara de recorte. Como podéis ver aquí, aparece una flechita que afecta solamente a esta capa. ¿Vale? Y vamos a trabajar en el canal de rojos. ¿Qué es lo que haremos? Pues subiremos un poco los magentas para igualar el tono de la piel. Le voy a quitar un poquito de negro para igualar la luz. Bien, pues con esto estaría todo. Como ya digo, el montaje es bastante irreal, es algo rápido para que se vea. Pero con esto creo que el método queda claro. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente tutorial sobre igualar tonos de la piel.